Hoy en Fórmula TV tenemos con nosotros al actor Raúl Mérida. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo llevas este calor madrileño? Pues fatal, fatal, porque yo el calor lo llevo fatal. Soy de Barcelona y allí el calor es diferente. Y siempre en Madrid hay una semanita en verano que es horrible, que es un infierno, pero ahora se nos ha adelantado tanto que es que uno ya... Yo supongo que el de Barcelona es como el de Valencia, que yo soy de Valencia, sí. Que es como que la humedad también es un poco odiosa. Sí, sí, va sudandito, pero yo estoy acostumbrado a ese, estoy acostumbrado a ese. Este lo llevo bastante mal. Vamos a hablar, aparte del tiempo de tu carrera, la vida del actor es un poco circular, porque ahora digamos que tu último proyecto es el mismo que fue el primero prácticamente de tu trayectoria a nivel nacional. Los Protegidos, El Regreso. El Regreso, sí, efectivamente. Vuelvo a los Protegidos. De hecho, estamos rodando ahora ya. Y bueno, se hizo un regreso hace un tiempo, que fueron 4 capítulos, que reconozco que cuando salió la noticia digo, me van a llamar. Yo quiero volver, que resucite el personaje, como sea. Y no pudo ser, no me llamaron. Y ahora han renovado 6 capítulos más. Y aquí sí que vuelve Leo, y me hizo mucha ilusión cuando me llamaron, la verdad. ¿Qué ha sido de Leo en todo este tiempo? Leo, pues es muy interesante dónde ha estado Leo, no lo puedo contar, pero cuando me llegó el guión es muy, muy... Es muy bonito. Y porque Leo se fue como... Bueno, empezó cayendo muy mal, Leo, me acuerdo que por la calle la gente no le caía bien Leo. Pero se fue como un héroe porque se sacrifica y salva a Culebra y tal. Y ahora, como tenía el poder este de viajar en el tiempo, a ver, no me quiero liar para contar lo que ya me está sacando las... ha estado en otro sitio. En otros tiempos. En otros, ¿no? Tiempos, correcto. Supongo. Eso es, en otros tiempos. ¿Sigue con el uniforme o ya no? Vuelven uniformes. Pero no en el uniforme que recordamos, el chalequito rojo. Otro tipo de sitio, pero hay uniformes otra vez. ¿Te gusta ir uniformado siempre en tus papeles? Sí, me gustan los uniformes. De hecho, te pilló haciendo unas oposiciones para ser poli, ¿no? Cuando correcto. Empezaste... Yo iba para la policía, sí. Yo tendría que estar en Barcelona patrullando... Patrullando la ciudad. Sí. ¿No te has planteado nunca ningún momento de bajón que dices, mira, ahora tengo menos trabajo, voy a intentarlo de nuevo? No lo he pensado, porque siempre tengo la esperanza de que no se ha acabado mi momento. O sea, a lo mejor se acaba, ¿eh? Porque esto ya sabes cómo va, que hoy trabajas, mañana no. Pero yo cuando los parones siento que me van a volver a llamar. Y se acaba completo, de momento, toquemos madera. ¿Qué recorrido va a tener Leo en la temporada? ¿Va a ser un personaje fijo que va a estar en todos los capítulos, con mucha presencia? Sí, está en todos los capítulos y bueno, va a ser... Vuelve otra vez Leo un poco más maduro, como tiene que ser, claro que sí, han pasado unos años. Y tiene la misma esencia, ¿eh? Es buena persona, va a querer ayudar y va a tener la relación pues, con Sandra y Culebra, ese triángulo ahí que siempre ha estado, vuelve otra vez. De una forma más madura, pero vuelve el triángulo un poco. ¿Es un regreso de corta duración o crees que, me refiero a la serie en sí, o crees que esta nueva etapa de Los Protegidos puede ir para largo? Fíjate, yo creo que A3Media tiene ganas de darle caña y hacer capítulos, ¿eh? Por lo es mi opinión, ¿eh? Totalmente mi opinión. Yo no sé nada, ni me han contado nada, pero por el despliegue que veo, los medios que veo, ostras, no parece, el otro día estaba en el rodaje y digo, ¿estos son Los Protegidos que hicimos hace 13 años? Unas grúas, unos dispositivos para hacer los poderes, claro, que la tecnología ha avanzado tanto. Claro, es que ahora... el audiovisual en general, en la ficción en España, ha dado un salto de Los Protegidos ahora impresionante. Yo llegué y dije, oye, ¿esto es Los Protegidos? ¿Es una película de Michael Bay? ¿Qué es esto? Creo que están poniendo toda la carne en el asador y creo que quieren otra vez hacer un recorrido a Los Protegidos, ojalá. ¿Cómo vives esta fiebre nostálgica que tenemos en estos momentos, tanto en España como en otros países, de recuperarlo absolutamente todo, entre los reboots, remakes, secuelas? Pues yo estoy encantado, a mí me gusta. Hay mucha gente que dice, ¿qué pasa? Los guionistas se han quedado sin ideas, no tienen tan... No, a mí, oye, son productos que funcionaron y muchos de ellos yo los veía como espectador y a mí me encanta que vuelvan los personajes y ver qué han sido los personajes... Y ver cómo han evolucionado y ver, a mí me gusta, y estoy encantado que vengan todas estas series. Tengo unas cuantas más que quiero que vengan. A mí me gusta, pero es cierto que hay veces que luego es complicado. No lo digo por el caso de Los Protegidos, sí. Pero sí que hay veces que tienes como idealizada una serie, veas un ejemplo antiguo, Farmacia de Guardia, y de repente vuelve con una TV movie y dices, uff, casi que prefería haberme quedado con aquello. A mí, depende cómo se haga, a mí sí me gusta. A mí me gusta, mira, solo pongo una condición cuando pasen esas cosas. Quiero ver a los personajes de siempre, pero que hayan evolucionado, que no sea la misma historia de siempre, que no sea...
¿Sabes? Que yo que sé, pongo un ejemplo por Sandra y Culebra, ¿no? Los protegidos, que siempre se llevaban mal, siempre se peleaban. Ostras, pues a lo mejor ahora han vuelto y se llevan bien y ya no se pelean. Entonces, si hay una evolución de los personajes, a mí me gusta. ¿Te planteas más regresos de tus series, de tu trayectoria, no sé, un Tierra de Lobos ¡Wow! 2.0? Sería la leche eso. ¿Estás preparado para ir gente. Tan en paños menores? Porque aquella serie era Mira, como paños menores en cada secuencia. Te digo una cosa, con Tierra de Lobos me ha pasado una cosa y lo he hablado con compañeros que me he ido encontrando, con técnicos y tal, que no era consciente de la pedazo de serie que estábamos haciendo. Me he dado cuenta ahora con los años después, porque no he vuelto a hacer un proyecto así, con esos medios, con esa... O sea, para esa época. O sea, todos los días eran, pues explotábamos una casa, persecuciones a caballo, peleas, tiroteos, había de todo. O sea, era una serie de la leche. Y ojalá, ojalá volviera. También fue un poco maltratada aquella Totalmente. Serie por Telecinco sí, en su sí. día. Sí, el final fue bastante controvertido, sí. Sí, porque al final nos dijeron que sí, que acababa, luego no, que rodábamos 5 capítulos más. Entonces, el final fue bastante... No, controvertido. Bueno, sí. Podría retomar también otro de tus personajes icónicos, que es Cayetano Martínez de Irujo, ¿no? Bueno, y hacer una serie sobre bueno, su vida. Eso me encantaría. Me encantaría. Además, me cae muy bien. ¿Ah, sí? ¿Os conocéis? Sí, lo conocí ¿Ah, sí? en persona. Sí, sí, sí. ¿Y sí. qué le pareció tu interpretación? Bueno, me acuerdo que lo conocí en... Fue muy bueno esto. Lo conocí en... O estábamos en un evento, ahora no me acuerdo cuál, y lo vi por allí y me acerqué a saludar y le dije, Cayetano, oye, soy Raúl Mérida, soy el actor que hizo de ti. Y dice, ¡hostia! Sí, ven para aquí, ven para aquí. Me llevó a una mesa allí. Luego él estaba muy liado y le pidió mi número de teléfono a la organizadora del evento. Me escribió, me metió en un grupo de WhatsApp. Me acuerdo que había no sé cuánta gente. ¿Ah, sí? Sí, que por la, sí, no, me ¿Con puso, su familia y tal? No ¿o sé no? quién había, porque como no tenía ningún número, pero no sé qué gente sería. Pero era un grupo como de 50 personas. Y de repente iba mandando cosas de Navidad, nos felicitaba. Muy ¿Mensajes muy... de estos que prefieres no ver también? ¿O? No, yo lo iba viendo todo, pero como no sabía, no. Se podía ver todo, Hablando de nostalgia, aunque no estabas en el proyecto inicial, recientemente, en Navidad, te pudimos ver en Los misterios de Laura, el regreso, con una TV movie. ¿Cómo fue esta experiencia de meterte en una serie tan icónica, tan querida por el público y también tan maltratada? Porque es de las series más maltratadas de la historia de la televisión. Sí, totalmente. Pues mira, fue muy emocionante, porque es la primera vez que me pasa... como actor que entro en un proyecto del que yo era fan, y eso es muy guay. O sea, yo lo veía como espectador, me gustaba mucho la serie, y de repente cuando me confirmaron que iba a entrar vamos, fue una alegría enorme, y a mí me gustó mucho. Se me hizo corto porque fue una TV movie, bueno, se me hizo corto. Estamos esperando a ver también si Televisión Española se decide y renueva, que el público lo está pidiendo a gritos. Creo que la serie puede dar para más, y me lo pasé muy bien rodando, muy bien. No hay nada, ninguna novedad en estos momentos. Que yo sepa no, no sé nada. De hecho, el director está rodando Los protegidos conmigo también, el director de Los misterios. Le pregunté y me dijo, no sabemos nada, tío, están en stand-by. ¿Cómo fue ese cara a cara con Laura Lebrel? Porque fuiste un poco como el antagonista del capítulo, sí, con giros. Sí, bueno, imagínate, el policía que investiga a Laura, ¿no? que cree que es la sospechosa. Bien, muy bien. La verdad es que es que me acogieron muy bien todo el equipo y todos los actores. Trabajé muy a gusto, y siempre que llegas nuevo es un poquito, uy, a ver cómo... Pero la verdad que no, muy majos todos, muy bien. Otro policía para tu carrera. Otro policía para mi carrera, es verdad. Sí. Bueno, tu anterior policía había sido el de Señoras de Lampa, que era un policía gay, sí, en el que su trama no giraba en torno a su orientación. ¿Crees que hemos evolucionado en este sentido? Tú que has interpretado a muchos personajes gays en tu carrera. Yo creo que sí. Además, esto lo hablé con Abril, al tema del si teníamos que hacer hincapié en que el personaje era gay o no, no potenciarlo, ¿no? Y decidimos que no, que era un personaje más y que no, su sexualidad no intervenía en ningún tema, simplemente era un personaje más de la historia y no había que potenciar ni nada. Yo creo que por ahí van los tiros. A mí, yo cuando cojo personajes me gusta el personaje, o sea, me interesa lo que tiene que contar, no me fijo si es gay a quien o no. Entonces, para mí está todo ya tan normalizado que no es... Vamos, ¿Pero no... cómo crees que ha cambiado un poco la representación de los personajes LGTB en general desde Un golpe de suerte, donde ya interpretabas a un personaje que creo que era bisexual, sí, a Fonsi, y todo lo otro con Manuel? Hombre, creo que es un tema... Claro, ahora está más presente en nuestra sociedad, ¿no? Es un tema que está ya más... Hay trabajo por hacer, por supuesto, pero ya está más normalizado, entonces se habla más, la gente pues no se esconde tanto, entonces pues la gente se anima a contar historias de personas LGTB y todo. Y por ahí tienen que seguir los tiros. Yo estoy encantado
Es que para mí, o sea, está muy normalizado. Entonces entiendo que hay gente que le sorprenda, pero para mí, como siempre lo he convivido con ellos, nunca he tenido ningún problema ni nada. Entonces, no, no le veo el problema, pero sí que entiendo que es importante que se visualice. Que se visualice porque hay gente que todavía vive en sus mundos de yuppie. Hay un debate abierto que se suele comentar mucho en las redes sociales, en entrevistas con actores y actrices, que por ejemplo Abril Zamora también lo reivindica, y es que a las actrices trans se les dé la oportunidad de como mínimo aspirar a los papeles de personajes trans, ya que pues están muy excluidas, hay muchísimo paro. Cambiándolo a otro lado, ¿crees que los personajes gays también deberían ser interpretados por actores gays, o que indistintamente un actor heterosexual podría interpretarlos también, como es tu caso? Sí. Vamos, yo es que sí, claro, si los papeles gays solo pueden hacer los gays, yo estoy tirando piedras contra mi tejado. Entonces, no, yo creo que los actores somos actores y somos capaces de interpretar. Es mi trabajo, es nuestro trabajo, saber transformarnos y saber hacer todo tipo de personajes. Sí que es verdad, yo esto lo he visto, lo he visto en, porque me lo ha contado mi representante, en papeles a los que yo he optado, que al final han dicho, no, es que estaban buscando, querían un chico que fuera gay, o querían un actor que fuera. Esto pasa, esto está pasando. Yo no le veo ningún sentido. Yo, vamos, entiendo que el director que esté, quiera contar su historia y quiera un personaje gay, que quiera que el actor sea gay, pero no sé, yo he visto actores que hacen personajes gays y que lo hacen estupendamente bien, y viceversa, y al revés, otros actores gays que digan, ostras, que quiero hacer un papel heterosexual. Yo lo veo así, pero también está pasando esto, ¿eh? Está pasando que se busca un actor que sea de ese tipo. Volviendo a Señoras de Lampa, interpretabas a un policía que era gay. El personaje, digamos que spoiler, murió. Sí. Pero había una tercera temporada que se estaba escribiendo, que finalmente no llegó a producirse por parte de Amazon ni Mediaset, en la que creo que tenías implicación, ¿no? Sí. Sí, sí, no me lo llegaron a confirmar oficialmente, pero sí que me acuerdo que me encontré al director, a Carlos, que está ahí, creador también con Abril, me lo encontré por ahí por el barrio, por Carabanchel una vez, y me dijo, Raúl, que estoy, quiero que vuelvas a la tercera, te estoy escribiendo cosas para la tercera, que vuelvas como fantasma. Y hostia, qué maravilla. Así que, y ahí se quedó, luego ya me... Serías un poco la Marta Belenguer de la tercera temporada, sí, ¿no? Sí, sí, el fantasma de la tercera. Bueno, pues sería guay, ¿no? Sería muy guay, muy guay, muy guay. Ojalá. Muertos no he interpretado todavía. Sí, muertos, fantasmas, no, no he dicho, no. No, pues mira. Creo que no. Creo que no, que no. Muerto puede policía, ser, pero... Muerto policía, sí. Policía muerto. Otro de los proyectos que ya hemos comentado un poco es Todo lo otro, que se pudo ver el año pasado en HBO Max, una serie que ha recibido muy buenas críticas, pero que su vida también sigue en el aire. No sabemos absolutamente nada de la segunda temporada, que está escrita completamente. Yo creo que sí. Creo sí, que eso nos lo ha confirmado Abril Zamora. Abril sabe más que yo. Sí, otra serie también que yo que me gustó mucho, y creo que, la historia que contaba, lo que estábamos hablando antes sobre toda esta temática, pues una serie muy actual, muy de ahora, muy de treintañeros de ahora, de los problemas de ahora, de lo que, ¿no?, de la sociedad de ahora, que a lo mejor hay gente más de otra generación que no se siente identificada, pero bueno. Y lo mismo, una pena, yo no sé nada. Ojalá, voy a llamar a Abril luego a ver si me dice algo. Pero tú estabas, ¿no?, en la temporada, supongo, las tramas. No lo sé, no tengo ni idea, no sabía nada. No sé nada. Yo firmé una temporada y de repente, o sea, de momento no sé nada. Yo creo que sí, vamos, que el personaje era guay. ¿Has recibido mucho feedback por parte de Latinoamérica y tal, que sé que se ha estrenado también por allí? Sí. Por allí ha tenido bastante éxito. De hecho, me han hecho propuestas de entrevistas de programas de allí, de Latinoamérica, y creo que por ahí ha tenido bastante éxito, sí, bastante, ha triunfado un poquito, sí. Bueno, hemos repasado un poco todos tus últimos proyectos. ¿Hacia dónde quieres ir ahora? ¡Buah! ¿Hacia dónde quiero ir? Yo quiero trabajar, con eso me conformo, de actor. O sea, no pido, mira, yo cumplí mi sueño, que era con la primera película que hice, que era hacer una película, ir al cine de mi barrio y ir y decir, oye, mira, dame una entrada para ver mi película. Y entrar. Y lo hice, ¿eh? Que la taquillera, me acuerdo que me miró, que no me reconoció ni nada, y dirá, este puto loco, ¿este quién es? Y que fue 360, eso fue en 2013 la película. Y luego a raíz de ahí dije, Raúl, ¿y ahora qué? Y pensé, dije, yo quiero trabajar y no quiero, de hecho no quiero vacaciones. Tengo compañeros que dicen, no, es que ya necesito unas vacaciones y tal. Yo no quiero vacaciones, tío, yo quiero trabajar de esto que me encanta.
Y nada, y seguir haciéndome mejor actor cada día. Ahora mismo mi sueño es que, más que la gente, sobre todo la gente del gremio, pues la gente del gremio, me vea y diga, hostia, ese tío, no me acuerdo cómo se llama, pero ese tío es un buen actor. Ese tío es muy buen actor. Ese es lo que yo busco. Pero no estás abierto a hacer nada más allá de la interpretación, como por ejemplo un salto al entretenimiento, ahora que es tan habitual ver a actores participando en un talent show o en un Uf, reality. no me veo ahí de momento, no me Ni veo. cocinando, ni cantando, ni nada. No me veo. No me veo porque, ¿sabes qué pasa? Que soy una persona bastante introvertida. Entonces me cuesta mostrarme a los demás. Yo como persona, o sea, me cuesta. O sea, solo me muestro a la gente muy cercana a mí, con la que tengo confianza. Entonces, para ir a un reality creo que te tienes que mostrar muy tú, tienes que sacar tus trapos sucios, tu carácter. Y a mí eso me cuesta un poco. Solo lo saco en el trabajo cuando hago personajes. Sí, entonces no sé. Si me estoy muriendo de hambre y necesito el dinero, a lo mejor sí, no sé yo bien. ¿Algún proyecto, aunque no me puedas contar cuál es, que tengas por ahí, que se esté tanteando? Sí, estoy en un proyecto, pero es que no te puedo contar, porque no ha salido todavía. No te puedo contar. Es ficción, ¿Televisión? serie, ¿Ficción? ficción, sí. ¿Televisión, plataforma? Netflix. ¿Netflix? Sí. ¿Una serie en Sí. Netflix? Qué Sí, guay, ¿no? muy guay. Muy guay, muy guay. ¿Una Muy guay. serie que ya hemos visto y es una nueva temporada o una Sí, nueva? ya está. Está. ¿No serán Élite, nuevo alumno? No, no, no. No, 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 no doy ya para alumno. No doy para Eso te. Hay alumnos de élite de tu edad, ¿eh? alumno. ¿Sí? Más o menos. No, ya te contaré. Cuando se publique, ya vengo aquí y me entrevistas otra vez y te lo digo. Pues ha sido un placer, Raúl, tenerte aquí con nosotros. Ojalá renueven todos los proyectos que tienes ahí, que me gustan mucho. Vamos, Señoras de la Hampa, todo lo otro, Los Misterios de Laura. Ojalá podamos ver algo más de estas Ojalá, series. ojalá, Un ojalá. Encantado placer. de volver aquí. Y ya sabéis que si os ha gustado la entrevista, os podéis suscribir a nuestro canal, dejar todos los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo de Fórmula TV. Adiós.